Son las 10:30 de la mañana. Es un día nublado hermoso. Estoy en una playa de Michigan. Estoy feliz festejando mi cumpleaños. Estoy aquí en uno de mis lugares favoritos, que es la playa. Cualquier playa, yo amo el mar. Un día cuando yo no esté, quiero que mis hijos y las personas que me amaron vean que tuve una vida feliz, que hice lo que yo quise hacer, que disfruté al máximo cuando pude, lloré cuando tuve que llorar, disfruté cuando tuve la oportunidad. Así fue mi vida fue no perfecta, tuvo muchos momentos malos, he tenido unos momentos maravillosos, pero al final de cuentas siempre me levanté y seguí adelante. Hoy mirando hacia el cielo, sintiendo el mar, sintiendo el agua en mis pies, caminando sobre el mar, la única cosa en la que puedo pensar es cuán agradecida soy, cuán bendecida soy. Tengo mucho agradecimiento en mi corazón, tengo muchas bendiciones en mi vida. No pido nada, lo tengo todo. Todo, todo lo que deseo lo tengo. No necesito nada más que esto. No necesito nada más que lo que estoy mirando, lo que estoy sintiendo. Con las personas que estoy ahora, estoy feliz. Tengo muchas cosas que hacer todavía, si Dios me lo permite. Pero vivo el día a día, el momento. La vida es corta. No tengo tiempo para estupideces. No tengo tiempo para cosas estúpidas. Solamente tengo tiempo para las cosas y para las personas que me aman y me hacen feliz. Así es que, ¡yay! Bienvenidos, así sean los años que cumpla. Estoy feliz, no desearía tener menos edad. Con esta edad que tengo, soy feliz, no desearía tener menos años. Porque la madurez que tengo ahora no se puede comprar con nada. La madurez que tengo, la cabeza que ahora tengo, no sé, nunca voy a ser perfecta, siempre voy a cometer errores, pero ahora los cometo conscientemente. Cada error que hago, lo cometo consciente de que quiero cometerlo. Si me da la gana, me equivoco, porque esa es la vida, equivocarse. Me equivoco si me da la gana, si me da la gana, hago esto, si me da la gana, hago aquello, pero ahora lo hago consciente, consciente de que voy a pagar las consecuencias de mis actos, porque así es la vida. Quiero vivir cada momento. No me interesa ser perfecta, me interesa ser feliz, me interesa estar feliz con la gente que amo, con mi familia. Es todo lo que necesito, no necesito más. Dios me ha bendecido mucho, 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 mucho. Estoy viva, ¿qué más bendición quiero? No puedo pedir nada, 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 nada. Así es que vamos a vivir este momento, vamos a comer rico, a ver qué se da. No quiero ir a ningún restaurante. No quiero ir a comprar nada, solamente quiero agarrar pizza, comérmela aquí en la orilla del mar. Es todo lo que quiero. Quiero cosas muy sencillas. Es todo lo que necesito. Así es que vamos a ver. Espero que disfruten este video. Lo hice con mucho cariño. Lo hago para dejar esas memorias que estoy haciendo para mí, para el día que llegue mi momento final, decir: lo hice todo, no me quedé con ganas de nada. Viajar es una de mis pasiones y si Dios permite es lo que pienso hacer el resto de mi vida, lo que me quede de vida. Quiero viajar, quiero conocer el mundo. Eso es lo que quiero hacer. Ojalá que disfruten este video, ojalá que tengan una buena vida. Les deseo una vida buena. Las vidas buenas se hacen, uno las construye, cada quien construye su camino, cada quien construye su destino. La mala suerte no existe, no existe nada más que lo que tú construyes. Todo tú lo haces. Haz una buena vida, elige tener una buena vida. Levántate todos los días, haz algo por ti. Camina, come rico, ten una buena vida. Ama a las personas que te aman, olvida a las que no te aman. No te compliques la vida con estupideces, como dije. Simplemente la vida es corta y tenemos que vivirla. Aprovechar cada segundo. Les deseo un bendecido día y yo voy a seguir aquí disfrutando mi video.
que me entierren cuando yo me muera, que entierren mis cenizas en un árbol o la esparzan en el mar. Me pareció excelente, es una excelente forma de recordar a las personas cuando ya no están. Amé esto, lo amé. Pues bueno, mi gente, muchas gracias por ver este video. Les deseo mil bendiciones. Gracias, muchísimas gracias.